si os vais a la ficha que hay en TVOsfera que pone Manuel Barrero, descubriréis más de lo que yo os puedo contar. Hay así como 16 epígrafes de cosas que es, desde investigador a estudioso, editor, etc. Y hay un artículo muy interesante suyo del 2012 en el cual hacía un análisis sobre TVOsfera, cómo había llegado hasta el año 2012, y el artículo se titulaba TVOsfera, el tesón como lema. Y eso precisamente es lo que a mí me parece más interesante y más ajustado para poder presentar, calificar a Manuel. Él y yo nos conocimos en los años 90. Yo trabajaba en Comics Forum. Él empezó a colaborar con nosotros, articulista, fichas, correos de los lectores. Y al final era tanta su eficacia y era tanto su buen trabajo que yo me inventé una especie de fórmula extraña y le convertí en editor, asesor o editor externo, no me acuerdo cuál era la formulación exacta, pero sí sé que era editor algo, editor desde fuera, él estaba en Sevilla, yo estaba en Barcelona, pero realmente para mí, en lo que era la línea editorial de Los Bárbaros, la línea de fantasía heroica, que era lo que junto con Dragon Ball le daba mucho más dinero a Planeta dentro del área de cómics, para mí Manuel era el editor que me llevaba de la mano de alguna manera para poder tirar adelante. Entonces, ese tesón, ese empeño, esa capacidad de trabajo de Manuel, que es lo que nos hace estar hoy aquí, 20 años después, con TVOsfera en marcha, es algo increíble porque es un señor que es funcionario, trabaja todas las horas que hay que trabajar para poder comer como todo el mundo, es padre de familia, escribe, da conferencias, da charlas, organiza cursos, edita libros, evidentemente con el estupendo equipo que ha formado junto con Javier y con Félix, más otros compañeros de la asociación. Ha hecho una tesis doctoral y se ha licenciado en ciencias biológicas, pero luego ha sacado un máster en investigación y en comunicación, en ciencias de... porque hay que buscar las palabras exactas. Ha tenido el tesón de licenciarse en ciencias biológicas y de doctorarse en ciencias de la comunicación por la Universidad de Sevilla. Entonces, realmente todo eso, solo Dios, con minúscula, por mi parte, su familia y sus amigos más cercanos, sabemos la cantidad de trabajo de orden sistemático y de tesón que le ha puesto al estudio de los cómics. Y creo que eso es lo más importante a la hora de presentar a Manuel. Ya digo que os remito a la ficha que hay en TVOsfera, que habla mucho mejor que yo lo que pueda decir. El hecho de que desde una página web que empezó siendo una revista, realmente, pero bueno, era una revista que prácticamente la llevaba él solo, atravesó una primera etapa, una segunda en la cual ya normalizó la revista de una manera sistemática, y a partir del año 2013, me parece recordar, ha sido cuando se ha creado la Asociación Cultural de TVOsfera, entre cuyos mayores logros está el hecho de que, a mi juicio, personalmente lo pienso, y lo pienso desde un conocimiento bastante amplio de lo que se ha hecho en España sobre el mundo del TVO, el estudio y la investigación, aparte de los muchos méritos que pueda tener Manuel, hay uno fundamental, y es que hasta ahora es la persona que ha sistematizado, que ha logrado construir un edificio, que ha logrado montar y coronar una obra en torno a la historieta más acabada, más perfecta, y que nos permite a mucha gente trabajar junto con una de sus grandes pasiones, que es el gran catálogo de la historieta, que con un enorme ejército de colaboradores a los cuales les debemos gratitud eterna, han logrado
ha habido muchos catálogos, como sabéis, en España, o intentos de catálogos y catálogos, las dos cosas. Desde 1980, que sería cuando se hizo el primer catálogo un poco serio, que lo hicieron Joan Navarro y José María Delón, después ha estado José Antonio Ortega Anguiano, ha habido muchos intentos. Todo eso ha quedado superado y desbordado por lo que es el gran catálogo de Biosfera, que, como recordaréis los que sois socios, es un tocho enorme de libro, aparte de lo que hay en la página web, y ese enorme tocho de libro, en estos momentos supongo que tendría que ser el doble o el triple ya, si se pusiera en papel todo lo que ahora mismo hay, ¿cuántos miles? ¿15.000 fichas o algo así? Hay cuatro veces más. O sea, una cosa inmensa. Entonces, bueno, como precisamente de lo que va a hablar es de catalogación, me parece importante insistir en este tema y darle las gracias mías personales, y creo que también puedo darle las gracias en nombre de todos vosotros a Manuel por ese trabajo. Gracias a ti. A mí me encantaría que siguiera hablando, me gusta lo que dice y no hace falta que yo os aburra con estas cosas técnicas, porque mi charla es eminentemente técnica. Muchas gracias, Antonio. Gracias por estar aquí. Gracias a los que estáis entrando ahora mismo. Sí, evidentemente, agradezco mucho lo que me dices, pero es efusivo y sobredimensionado, porque evidentemente, a los ojos de cualquiera de ustedes, que sois personas inteligentes, sabéis que que el contenido de nuestro sitio web, catálogo, revista, etcétera, no lo hace una persona, no lo hacen 10, no lo hacen 100. Esto existe porque hay un equipo, y es un equipo que hace más que yo. Es decir, ahora mismo tenemos gente que se ha incorporado a la catalogación. Es verdad que sí que he insistido mucho para convencerles, pero el mérito del trabajo, a la postre, es de ellos, de cada uno de ellos, ¿no? Y esto no existiría si no hubiera ese equipo de personas que consigue que, bueno, que a la mínima instrucción, con un poquito de convicción, que es lo que yo hago, inocular convicción y voluntad en las cosas, pues redondean un trabajo que lo más importante, desde mi punto de vista, es que lo hacemos para que sirva a los demás. No lo hacemos para nuestro lucimiento, no queremos luces, no queremos premios, salvo que sean en metálico, y queremos que sirva, que sea de utilidad y que, gracias a él, se reconozca en la entidad de los tebeos. De todas formas, agradezco muchísimo las palabras de Antonio, que sé que me quiere, pese a todo, y que es mi amigo, y eso me llena de orgullo también a mí. Bueno, yo os vengo a hablar de catálogos de tebeos. Vengo a hablaros de esa parcela más árida, desde luego es la más árida de todas, del ámbito de la investigación de la historieta. Pero es obvio que para abordar cualquier área del conocimiento hay que disponer de los elementos que nos permiten construir ese conocimiento. Es decir, necesitamos un corpus de trabajo. Eso lo conocen muy bien los investigadores de universidad, saben lo que es la palabra corpus, la mayoría del resto de las personas no. Y en el caso de los tebeos no se escapa de esa necesidad. Necesitamos conocer aquello sobre lo que vamos a investigar. En el caso de los tebeos es un caso muy singular, es un caso muy particular del ámbito de la cultura, porque ha sido, como todos sabemos, un medio no reconocido, un artefacto mediático, como decía Greenstein, creo que era, inexistente, y en España todavía más, debido a diferentes razones culturales y sociales. El hecho es que cuando nosotros nos enfrentamos, cuando a mí se me ocurrió la idea de que había que hacer un catálogo de tebeos, era porque nosotros mismos, como aficionados, éramos conscientes de que los tebeos españoles no estaban bien catalogados. No, había algunos que no figuraban, otros que los desconocíamos. Era muy constante en las discusiones, en las conversaciones entre aficionados, este tebeo solo tengo yo, lo voy a vender más caro. Estos tebeos solo los editó este señor y no figuran en ningún sitio. Este tipo de conversaciones pues eran muy habituales y eso era muy enriquecedor de cara al mercadillo de los domingos, pero era muy triste de cara al reconocimiento de nuestra propia industria, porque si no conocemos nuestro pasado, es muy difícil reconocer nuestra evolución hasta el día de hoy.
Entonces, a la hora de catalogar tebeos, cuando me enfrenté a este problema, me di cuenta de que los tebeos han sido un elemento de nuestra cultura bastante, bastante despreciado y olvidado. Como sabéis, como sabemos, se catalogan todo tipo de objetos que la humanidad ha producido. Aquí os muestro algunos catálogos de monedas o de sellos, de figuritas, de porcelana, hay catálogos de todo, todo se cataloga. Y la mayor parte de los catálogos de este tipo de cosas que existen son mejores que los catálogos de tebeos. Eso ya nos va diciendo algo interesante. En el caso de los tebeos, los catálogos que existen, los primeros de ellos, surgen nunca a raíz de una vocación investigadora. No existen, los primeros catálogos que se hacen responden a una necesidad comercial. De esto, creo que lo citábamos ayer o antes de ayer, es el mercado, en gran medida, el que propicia que se genere una teoría de los tebeos en algunos de los ámbitos de la comunicación. Si no hay una industria asociada a los tebeos o una industria boyante, la sociedad se desentiende de un medio o de un modo de expresión o de un fenómeno cultural, salvo que deje dinero. Si deja dinero, interesa mucho más. Entonces, sí que hay mayores esfuerzos sobre ello. En el caso de los cómics, los primeros catálogos que se pueden denominar como tales son los catálogos de venta. Aquí os he traído unas muestras de catálogos de venta de cómics norteamericanos, que son algunos de los primeros que se publicaron y que son guías de precios. ¿De acuerdo? La Overstreet, que es esta que tenéis, la primera a vuestra izquierda, es una de las primeras guías. Con el tiempo, hacia el final de los años 90, se convierte en una guía de referencia para los cómics norteamericanos que yo utilicé incesantemente muchísimas veces y muchos de nosotros usábamos para localizar referentes a través de algunas pequeñas anotaciones que iban haciendo los catalogadores que afortunadamente se les ocurría añadir pues, el precio o las dimensiones o a lo mejor el género o una anotación del tipo, primera vez que aparece el personaje Balarrasa o Caparroja. Y eso pues ya te conducía a poder afirmar un dato en tu investigación o lo que fuese. Este tipo de catálogos en papel han circulado mucho durante todo el siglo XX, pero en España no los hemos visto tan a menudo. Han sido mucho más escasos. En Estados Unidos eran muy habituales. En el extranjero también se han desarrollado posteriormente obras de catalogación, esfuerzos de catalogación, siendo más concretos, que han llevado a construir verdaderos manuales de consulta sobre la producción de cada país. En el caso de Estados Unidos, que es quizá el que más hemos conocido, los que hemos estudiado superhéroes y comic books, que como sabéis es uno de los géneros, uno de los tipos de tebeos que más circulan por nuestro país, que más se venden, pues en el caso de Estados Unidos ha habido varios catálogos muy bien construidos, muy sólidos, su producción ha sido bastante grande y eso implicaba que había gran dificultad en catalogar ciertas cosas, pero lo cierto es que el modelo de sistematización que seguían los estadounidenses era bastante eficaz y hasta el final del siglo XX publicaron varios catálogos bastante importantes. En el Reino Unido no se puede decir lo mismo, los catálogos que yo conozco al menos son más pobres, alcanzan menos. Hay una tradición investigadora de los tebeos en Reino Unido que sorprendentemente es más escasa que en el resto de latitudes, no sé muy bien la razón, aunque actualmente están haciendo muchos trabajos de gran calidad. Y en el caso de Francia, que os he traído otro ejemplo, aunque hay muchos más, por supuesto, hay catálogos en Japón, hay catálogos en Dinamarca, hay catálogos en Alemania, en Italia hay muy buenos catálogos, pero os he querido traer el ejemplo de Francia, porque Francia se ha caracterizado como sociedad y como cultura por apreciar la historieta, lo que ellos llaman la bande dessinée, ¿de acuerdo? Y lo sorprendente es que ellos han sido los únicos que yo sepa, no estoy seguro si los daneses y los japoneses también, creo que los japoneses no, pero son los únicos que siguen sacando un catálogo anual en papel, que es este que se llama BDM, que responde a las siglas de sus coordinadores, y que bueno, pues ha seguido editándose cada 2 años hasta la actualidad. Es un catálogo de álbums, como dicen ellos, de libros,
no es un catálogo de las revistas seriadas, pero sigue habiendo un esfuerzo constante, serio, riguroso de catalogación en Francia. Y ese es el espejo en el que yo me miré en el año 2000, que era un año en el que teníamos varios catálogos publicados en España, pero yo consideré que hacía falta uno nuevo. Fundamentalmente porque el grave problema de un catálogo es que es uno de esos típicos libros que al segundo siguiente de ser publicado ya es inútil, porque ya hay una obra nueva que no está en el libro. Los catálogos tienen que ser renovados constantemente. El último que se había publicado en la década de los 90, y los lectores de cómics, los editores y todos los que estábamos en este mundo, sabíamos que la industria editorial española se había acelerado enormemente en la última década del siglo XX, ni mucho menos nos esperábamos que se iba a acelerar tanto como está hoy acelerada, pero éramos conscientes de que había mucho material que no estaba catalogado y también de que había mucho material del pasado que tampoco lo había sido de forma eficiente. Entonces nos propusimos hacer un catálogo y miramos a ver cómo hacerlo. Entonces, aquí es cuando debo de hacer un paréntesis para comentar cuáles son los problemas con los que se enfrentan los tebeos a la hora de ser catalogados. Bueno, el primer problema es que son tebeos. Ese es el primer problema. El problema de los tebeos en el ámbito de la cultura es que desde el punto de vista de las referencias no tienen consideración, o tienen una consideración tan escasamente detallada que es muy difícil acogerlos en el seno de la bibliografía común. Esto es un problema que se arrastra desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de la existencia de la historieta. Ya citaba ayer Antonio Martín que cuando nace la historieta, nace de forma vicaria, no nace sola, nace dentro, sujeta, esclava de otras publicaciones que eran las revistas para prensa que leían la burguesía adulta generalmente, no los niños. Posteriormente, las historietas tienen acogida entre el público, se van difundiendo en otro tipo de periódicos, surge el llamado periódico para la infancia o periódico infantil o prensa para la infancia, que es un denominador que no deberíamos olvidar, y Antonio me lo recuerda muchas veces, y es ahí, a partir de ese momento, cuando el producto se va diferenciando y surgen lo que nosotros llamamos tebeos, que son revistas que contienen historietas casi exclusivamente. Bien, el hecho de que surja este nuevo modelo de publicación con historietas cambia los modelos tradicionales de catalogación de la prensa, no lo cambia, ese es el problema. El nuevo medio nunca es reconocido como nuevo medio y las nuevas publicaciones que difunden ese medio tampoco son distinguidas del resto de las publicaciones. De modo que cuando vamos a una biblioteca a buscar tebeos, nos cuesta más trabajo. ¿Por qué? Hay una razón. La razón es que los bibliotecarios, los biblioteconomistas y los archivistas siguen unas reglas precisas a la hora de catalogar libros, porque ellos se dedican a la bibliofilia y a la bibliografía, no se dedican a otra cosa. Entonces, entienden que están los libros como objeto cultural y como objeto de catalogación y que están las revistas como un esqueje, que ellos tienen una serie de etiquetas para localizarlas. ¿Dónde encajar los tebeos? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que si aplicamos las reglas de catalogación internacional, lo que hacen esas reglas es que tienen un estándar de identificadores para los productos impresos y les van asignando nuevas letras o nuevas siglas a aquellos que se van incorporando. En el caso de los tebeos, como tenían elementos gráficos, pues le fueron añadiendo siglas para obtener una indicación de por dónde se podría entender ese producto cultural. El problema es que con el paso del tiempo, como no existe un identificador preciso, que hubiera sido lo más sencillo, es decir, si surge un nuevo medio, que todos saben que ha surgido en el siglo XX, al igual que luego surge el videojuego o luego surge otro tipo de mediación, vamos a identificar primero el medio y luego vamos a catalogarlo en consecuencia. No se hizo así. Entonces, hemos llegado a la actualidad, y esto es un ejemplo de la actualidad, desde la semana pasada, hemos llegado a un punto en el cual los
tebeos y las revistas que contienen historietas son tratadas como si fueran libros o partes de un libro. Así de sencillo. Forman parte de la bibliografía. Y dentro de las fichas que se le hacen en los sistemas de catalogación, lo que se hace es hacer un descriptor de sus elementos formales, físicos, dimensiones, número de páginas, autorías, editor, localidad donde se publica, y después se le añaden unos campos que, esto se ve muy chiquitito, que son los campos de términos de índice de género. Veamos un ejemplo, es muy sencillo de entender. Cogemos la revista El Papus, que como sabéis fue una revista, ¿vale? Está en el ámbito de la hemerografía o de la hemerografía bibliográfica. Publicación impresa en papel, que se sirve grapada y que se sirve por entregas. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Todo está descrito perfectamente. Es semanal, te pone la fecha del número 1, te pone el número al que llegó al final y después te dice, en término de índice de género, que es una revista satírica y humorística. Es correcto, sin duda. Se supone que todo el mundo sabe lo que es una revista satírica y humorística y lo que contiene. ¿No? Sí, ¿verdad? Seguro que sí. Si dices que es una novela, todo el mundo sabe lo que contiene. Contiene una obra literaria. Si dices que es una revista humorística, no sabes lo que contiene. Puede contener textos literarios, ripios, chistes gráficos, viñetas humorísticas, sátira que mezcla grafismo con texto, puede contener historieta, puede contener al menos tres medios, pero no están expresados aquí. Y lo malo es que la catalogación que se hace de las publicaciones sigue el modelo de catalogación volumétrica o catalogación por volúmenes. Es decir, que el Papus para la Biblioteca Nacional es un volumen de edición. Da igual lo que contenga, es un volumen de edición. Si dentro hay una obra característica, nunca lo sabrás. Tienes que explorar todos los números de la revista para comprender que ahí dentro había una obra característica. Veamos el ejemplo. Esta obra característica se publicó en el Papus. Se llama España, una grande y libre. ¿Es una obra satírica humorística? Sí, claro, pero era una historieta. De hecho, creo que es posible que haya alguna persona en esta sala que considere que el Papus no era una revista de historietas, no era un tebeo. Era un tebeo, contenía historietas. La mayor parte de las obras satíricas que ofrecía eran historietas. Es verdad que eran satíricas, pero eso es un rasgo genérico, no es un rasgo mediático. El medio era la historieta. Y esta obra de historieta, que es una obra fundamental de nuestros tebeos, estaba en el Papus. Bueno, si ves la ficha del Papus, no lo sabes. Si la sacas del Papus y concibes un volumen genérico, en este caso es un libro muy bien editado, te das cuenta de que la ficha de la Biblioteca Nacional ha conseguido incorporar un elemento de plasticidad a su catálogo bibliográfico fascinante. Ha conseguido incorporar una imagen, la portada. Pero, ¿hay algún descriptor genérico de este libro? La respuesta es no. Este libro no es nada. No es satírico, no es humorístico, no es tebeo, no es nada. No tiene ningún descriptor genérico. Es un error, ¿vale? Vamos a suponer que es un error de los catalogadores de la Biblioteca Nacional. Esta ficha real es la que está ahora mismo. Cuando se hace una reedición, perdón, porque he cogido otro elemento. Cuando se hace una reedición de este tebeo, que es la reedición que hace De Bolsillo, ¿de acuerdo? De Bolsillo hace una reedición de toda la obra completa de nuevo, sí que le añade un descriptor genérico y dice que es una publicación de historia de España de la transición con cómics. Ese es el descriptor genérico de España, una grande y libre. Historia de España, transición, cómics. Ese cómics, que está ahí al final, es un descriptor que se asimila a chistes, humor, aventura. Es decir, para la Biblioteca Nacional el concepto cómics es un género amorfo que se aplica a sus fichas de libros, tebeos, revistas, lo que sea, da exactamente igual. El caso es que, afortunadamente, hay catalogadores en la Biblioteca Nacional que están haciendo bien su trabajo y tenemos fichas como esta, que es una ficha correcta. Maus es una obra, tiene todos sus descriptores, más de los que hemos visto antes, aborda el tema de los judíos, el tema de Polonia, es de historia, aborda el siglo XX y es de cómics,
tiene también una cualidad genérica muy interesante y es cómics. Fantástico. Pero por lo menos tenemos esa identificación. Lo malo es que después tenemos identificadores muy desviados de la realidad, como es, por ejemplo, el caso de las recopilaciones del Roto, que son recopilaciones de viñetas satíricas que aparecen en prensa, que son viñetas editoriales. No quiero que precisen en la Biblioteca Nacional la diferencia entre viñeta editorial y chiste gráfico, ya sería demasiado. Pero, hombre, una viñeta editorial no son cómics de humor, que es como la cataloga en la Biblioteca Nacional. Creo que está muy desviado. Pero esto es lo que la gente, el público en general, es decir, todos los españoles, conocemos de estas obras. Luego, el grave problema que tenemos con las catalogaciones de esos volúmenes compactos que comprenden publicaciones con muchos ejemplares, muchos números asociados, pues es este, ¿no? Que tenemos estas fichas para TVO y Pulgarcito, son las que existen hoy en día, y bueno, el término de índice de género para la revista TVO es TVOs, que al parecer es distinto de cómics. No voy a entrar aquí en el debate sobre si la transformación que se hizo en las normas de catalogación que se aplicaban en España con respecto a los índices de género en 2012, hubo una transformación, porque en la Biblioteca Nacional antes las obras que tenían historietas se catalogaban como historietas TVOs, ese era el índice de género, historietas TVOs. A partir de cierto momento, en los años 90, bueno, desde el final de los 80, se catalogan como historietas TVOs cómics, lo cual responde únicamente a la necesidad de recoger un vocabulario específico que se maneja entre el pueblo, ¿de acuerdo? Pero es que en 2012 deciden que historietas, tebeos, cómics ya no existen y ahora existen novelas gráficas y cómics. Y hay algunos índices de género que son graciosísimos, como son historietas y manga entendidas como obras de arte. Y cosas así que a lo mejor te lo meten en un libro del Roto como te lo meten en cualquier ficha que se les ocurra, ¿no? Pues en este caso tenemos que las fichas de TVO y de Pulgarcito no son incorrectas, están bien, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, y aquí tenemos el ejemplo vivo de que esto es delictivo, la revista Pulgarcito no se puede definir como se define aquí. Una publicación con miles de números que atraviesa vertebralmente toda la industria española de los TVOs no se puede definir con una ficha tan pequeña, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el problema real entonces? Que no podemos catalogar los TVOs haciendo uso de las herramientas establecidas por los sistemas de catalogación internacional o por lo menos por los sistemas de catalogación bibliográfica. Necesitamos nuevos catálogos. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. ¿Por qué no? Hoy en día, el catálogo de cine que se utiliza es el nuevo catálogo de cine que ha implantado la IMDb o Film Affinity. Para catalogar videojuegos, evidentemente, no sirven las herramientas tradicionales. Se hacen a través de otras plataformas. Para catalogar TVOs, creemos un nuevo catálogo. ¿Nos sirven los existentes? Sí, hay algunos que sirven y otros que no. Lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál era nuestro problema en España? Nuestro problema en España, fundamental, que ya se ha dicho aquí varias veces, es que la teoría sobre cómic, durante cierto periodo de tiempo, se hace partiendo de círculos de aficionados y de grupos de amigos que son coleccionistas o que conocen los TVOs, pero no existe una agrupación, una coordinación de teóricos que se sienten una vez cada 15 días y digan, oye, ¿por qué no hacemos un diccionario terminológico? ¿Por qué no hacemos un catálogo, que son herramientas básicas para conocer un medio, ¿no? Para conocer una industria? ¿Por qué no hacemos una guía de autores, una guía de editores, de, yo qué sé, un listado de librerías, ese tipo de cosas? Entonces, lo que os he puesto en esta imagen, lo que estáis viendo a la izquierda, es un mercadillo de TVOs, ¿de acuerdo? Es de ahí, de esas mesas con manteles llenas de papel viejo, es ahí donde surgen los primeros catálogos de TVOs. De las reuniones de aficionados coleccionistas que empiezan a hacer listados, y dicen, a mí me falta este, tú tienes este, ah, esa colección no la tengo, la apunto. Y hay algunos coleccionistas que van incorporando sus TVOs a esas listas. ¿Se puede hacer un catálogo de TVOs de otro modo? Hasta la fecha no. ¿Por qué? Porque esas fichas que os he mostrado en la Biblioteca Nacional, que son ejemplos de objetos culturales, TVOs, libros, revistas satíricas, etcétera, que están en la Biblioteca Nacional, el problema es que el corpus no está en la Biblioteca Nacional. Los TVOs españoles no están en la Biblioteca Nacional.
Entonces ustedes me diréis, bueno, claro, ¿cómo van a estar? A lo mejor es que están repartidos entre las hemerotecas españolas, en Cataluña habrá gran parte, porque allí estuvo toda la industria. Sí, 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 hay tebeos albergados, atesorados en las diferentes sedes bibliotecarias, pero me parece que no lo suficiente es como para hacer un catálogo coherente. Y eso creo que lo sabemos casi todos los que hemos investigado. Existen algunos centros, he traído aquí la imagen del Comiquiac, que es la colección Luis Gascabil Duma, que se encuentra en Guipúzcoa. Bueno, en Guipúzcoa. Es el departamento foral de Guipúzcoa el que lo alberga, pero la ciudad creo que es San Sebastián, si no me equivoco. Bueno, en cualquier caso, Comiquiac es la única sede donde podemos encontrar un corpus más o menos amplio, una muestra más o menos amplia de los tebeos españoles, porque quiero decir que es exclusiva también. Podemos ir a la Biblioteca Nacional, podemos ir a las bibliotecas de Cataluña, en la Biblioteca de Valencia hay tebeos, en la Hemeroteca de Sevilla hay también publicaciones con historietas sevillanas, pero no existe un centro al que acudir para hacer ese trabajo. Afortunadamente, existe este, en breve existirá otro en Valencia, del cual nos hablará Álvaro Pons en breve, y podríamos ir trabajando sobre ese corpus. Pero lo cierto es que para trabajar en un catálogo de los tebeos españoles habría que hacerlo con otras herramientas. En nuestra bibliografía existen varios catálogos que se han hecho, algunos con mayor fortuna que otros, y me refiero a que existen algunos catálogos específicos de varias áreas o de distintas áreas de los tebeos. Por ejemplo, existe un catálogo del tebeo femenino que se hizo en Madrid partiendo de unos listados que se habían confeccionado en la Biblioteca de las Mujeres, creo que se llamaba, de Madrid, y es un catálogo que, bueno, tiene su valor, ahora está superado porque hemos hecho uno nuevo. Existe un catálogo del tebeo en catalán que lo hizo Jordi Riera, que es un gran dinamizador de la cultura del tebeo y del humor gráfico en Cataluña, y que es un catálogo parcial que parte de determinada fecha y llega hasta la actualidad, hasta 2011 o 2013, si no recuerdo mal, y que es un buen catálogo del tebeo publicado en lengua catalana, que afortunadamente él conoce muy bien. Es decir, que existen catálogos que abordan ciertas parcelas que son asequibles para los catalogadores. También podríamos mencionar que existen algunos esfuerzos singulares de hacer catalogaciones o reconocimientos parciales de la industria, y he traído aquí tres ejemplos, como son, pues, se citaba ayer, aquí Antonio Martín lo citaba, el catálogo de publicaciones y periódicos infantiles y juveniles, pero claro, estos son catálogos gremiales o institucionales que reconocen solamente una parte muy pequeña de lo que se estaba publicando en aquel momento, aparte de que daban cifras que desde el punto de vista estaban bastante sesgadas o viciadas. Existen algunos catálogos muy voluntariosos, como por ejemplo el que salió en La Coruña en el 86, que bueno, era una selección de obras también, y existen algunos esfuerzos singulares, como este que he traído a la derecha, que es un libro más difícil de conseguir, que es un catálogo muy riguroso y muy completo, porque es exhaustivo. Esa es una de las cualidades que debe tener un buen catálogo, que es un catálogo de la historieta en Huelva. Claro, Huelva es chiquitito, se ha publicado poca cosa. Si una persona tiene la suficiente voluntad y paciencia, se puede hacer con todo lo que se ha publicado en Huelva, porque la historia del tebeo en Huelva no es tan antigua y el mundo del fanzinismo está muy concentrado. Y bueno, pues este libro es un ejemplo de un catálogo bien hecho, porque lo tiene todo, es indiscutible. Nadie va a superar este catálogo, o por lo menos yo creo que mucho tiempo no lo va a hacer. Pero los catálogos sobre tebeos que tenemos en España han sido escasos y nacen tarde. El primero que surge, ya lo ha dicho Antonio, son los catálogos de Josep María de Olm y Joan Navarro, que primero firman los dos y que después, cuando ese catálogo se renueva y se enmienda, porque la primera versión contenía bastantes carencias y ausencias y algunos errores, pues cuando se amplía y se enmienda desde 1865 a 1980, pues constituye el catálogo de referencia para todos nosotros durante mucho tiempo, el catálogo del tebeo en España, que parte de 1865 con una publicación que yo nunca he conseguido ver y llega hasta 1980.
Este catálogo viene a ser una pieza fundamental porque recoge toda la edad gloriosa del TVO español. Y en ese momento era la que llegaba hasta 1980, que para muchos coleccionistas y conocedores del TVO, como sabéis, hubo una ruptura. En los años, bueno, con la transición llega esa ruptura que concibe que lo que se había hecho para atrás eran TVOs y lo que venía para adelante eran cómics y eran cosas que no se podían mezclar. Es absurdo, pero bueno, así se concebía. Hubo más catálogos, como el catálogo de fichas de Beitia y Llera, que era, bueno, pues eso. Las cualidades de este catálogo es que estáis viendo el reverso de las fichas, tenían datos catalográficos detrás, pero la característica singular es que contenía una imagen, y eso era muy atractivo, porque los TVOs son vehículos de imágenes y nos interesa mucho comprobar cómo eran las imágenes de esos TVOs, en este caso las portadas. Y ese espíritu es el que nos ha guiado a nosotros en un principio. Ha habido otros catálogos también posteriormente, han mejorado algunos detalles, en otro sentido no han ampliado información, como es el catálogo de los años oscuros del TVO español que lanzó Pablo López en Madrid, que tampoco era un catálogo más amplio que los anteriores, pero tenía la particularidad de que se servía ordenado cronológicamente, lo cual te da una idea distinta de cómo habían evolucionado los TVOs. Luego han salido algunos otros catálogos como los que veis aquí, hay varios más. En el texto que se publicará en las actas de este seminario vais a ver todos los que existieron, detalladamente descritos, y bueno, algunos que se han hecho con motivo de festivales o con ocasiones especiales, como este que hizo Pieras con portada de Francisco Ibáñez. Y el gran referente para nosotros, como decía, en el final de los años 90, era este libro que veis a la izquierda, que es una obra monumental de José Antonio Ortega Anguiano, y digo monumental porque ahora todos somos, bueno, tenemos una edad, todos sabemos lo que era el mundo antes de Internet. Los que escribíamos libros, yo soy uno de los que escribía libros antes de Internet, soy jovencísimo. El primer libro que escribí lo escribí antes de Internet, y no veas, por favor, había que esperar, pedías una cosa a Estados Unidos y tardaba 3 semanas en llegar. No podías comunicarte con nadie salvo por carta. Era muy difícil hacer las cosas. Hacer este catálogo a José Antonio Ortega le costó muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero propio, invertido, personal, que nunca recuperó. Ganó muchos amigos, pero también perdió algunos, porque perdía TVOs, evidentemente. Perdió parte de los TVOs de su colección. En fin, fue muy difícil de hacer. Fue un esfuerzo titánico, porque lo hizo casi en solitario, junto con 2 amigos, y costó muchísimo trabajo. Aún así, superaba con creces al catálogo de Delolm y el primero de Joan Navarro y Delolm. Superaba con creces, pero tenía también carencias y tenía defectos. Entonces llegaron un conjunto de temerarios individuos y en el siglo XXI nos pusimos a hacer una base de datos que nosotros pensábamos que era una maravilla. E hicimos el gran catálogo de la historieta, que es el siguiente y último catálogo impreso que existe de los TVOs. De nuevo, es el típico libro que a la semana siguiente de haber visto la luz es para tirar, porque deja de contener todo lo que se ha catalogado y comienzas a ver los miles de defectos que has incorporado en él. Es un libro importante porque, bueno, amplía muchísimo la documentación que existía anterior, y lo que para nosotros era más importante, no es que ampliemos el conocimiento de lo que se había catalogado, es que si en el catálogo de José Antonio Ortega cada colección, pongamos por caso Pulgarcito, se describía con 7 campos, es decir, un campo sería la editorial, Bruguera, otro campo sería lugar de edición, Barcelona, otro campo sería número de páginas, 16 o lo que fuera, otro campo sería altura, 15 centímetros. Bueno, pues si tenía 8 o 9 campos, nosotros habíamos podido triplicar ese número de campos. Teníamos el máximo número de descriptores en cada registro. Eso era muy importante. Y además incorporamos los autores, o los máximos posibles que sabíamos, dentro de cada ficha. Bien, fue un esfuerzo modélico, enorme. Nos dábamos con los puños en los pechos, porque habíamos catalogado
12.000 colecciones españolas, el máximo... Nunca se habían catalogado 12.000 colecciones españolas, hasta 2012, era un logro. Bueno, hoy en día nos hemos dado cuenta que para ese mismo periodo no había 12.000, había 21.000. Hoy sabemos que había 21.000, por lo tanto, hemos cometido un error de un 33%, lo cual no está mal como error. Es decir, horrible, un error tremendo. Pero ciertamente con lo que sabíamos entonces, o lo que pudimos trabajar entonces, fue eso. Lo que os quiero decir con esto, y que creo que ha quedado bastante claro, es que ni disponemos del corpus para catalogar, ni existen las herramientas comunes, internacionales y consensuadas para catalogar tebeos, ni los catálogos que hemos hecho han sido suficientes. Afortunadamente, la voluntad sigue estando ahí. Es decir, seguimos queriendo catalogarlos. Y actualmente lo hemos seguido haciendo, hemos seguido trabajando. Yo tengo cierta obstinación porque se siga trabajando, porque evidentemente existe el fenómeno de del hype o del sentimiento de estar pendiente de la actualidad, ¿eh? Y lo que nos interesa es lo que está saliendo ahora y las nuevas cosas. Pero yo sigo obstinado en explorar el pasado y el intentar recomponer nuestra historia. Precisamente la semana pasada, si no recuerdo mal, o hace 10 días, estábamos refechando los tebeos del editor madrileño Albero, porque encontramos una referencia en una revista ajena al mundo de los tebeos, donde se hablaba, ha salido tal publicación del señor, y claro, a través de esa referencia ya pudimos fechar todos los demás. Los habíamos fechado con 6 años de antelación. Estaba mal por 6 años. Es un error demasiado grande, pero bueno, lo importante es que seguimos haciéndolo, que seguimos trabajando, y esa es la virtud de nuestro trabajo. Ese trabajo, por supuesto, ya no se hace en papel, se hace en un catálogo que es virtual, que es digital, que es el gran catálogo de la historieta, que lo tenemos en Tebeosfera. Os he puesto muestras de 2 estampas o fachadas de este catálogo. La de la izquierda es como comenzó, la de la derecha en blanco es la actual. Es un catálogo que responde a las cinco particularidades o características que debe tener todo catálogo de cualquier cosa, como son eficacia, plasticidad, eficiencia, capacidad de actualizarse. Es decir, nuestro catálogo tiene todo eso en función de que, claro, es un catálogo digital.